çekmediğim dertler çile kalmadı feryatsız gündüz gecem olmadı bueno esta noche Gunay me sorprendió con una propuesta me pidió que me casara con él ¡Tatam! Y le dije que sí. ¡Nos casaremos! ¡Felicidades! ¡Nos sorprendiste! ¡Se los dije! Gunay, felicitaciones. Muchas gracias. Hermanita, nos sorprendiste. Fue una buena sorpresa, ¿no? Te felicito. Muchas gracias. Creo que hay alguien que no está muy contenta con la noticia. Para nada. En verdad, no podría estar más feliz esta noche. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿A quién llamaste? ¿Eh? A Serem. ¿Y para qué hiciste eso? ¿Cuál era la idea? Yo... quería que te escuchara tocando su regalo. Que ella supiera que era importante para ti. ¿Serem te lo compró? Sí. Fue para Navidad. No lo sabía. Banu y yo decidimos intentarlo de nuevo. Le prometí que estaríamos juntos durante el resto de nuestras vidas. Serem, ¿y tú no nos vas a felicitar? Oh, perdón. Felicidades. Felicidades. Oh, te felicito. No te pongas nervioso, Gunay. Muchas felicidades. Mamá, sonríe, por favor. Oye. Estoy muy feliz. Quiero que también estés feliz por mí. Si yo creyera que de verdad estás feliz, hija, sería la mamá más contenta del mundo. Pero me parece que eso no se aplica en este caso, querida. Y de nuevo, Banu se robó la película. Me alegro mucho por ustedes, pero no dejaré que se roben mi turno para casarme. Entonces, tienes que apresurarte. Somos muy impredecibles. ¿Cierto, amor? Claro.
Ahora Lee está arrasando. ¿Te vas? Sí, ya fue suficiente. Bueno, como quieras. Pensé que ibas a tratar de convencerme de que me quedara. ¿Y para qué? Si incluso ya te pusiste la chaqueta. Era broma. Gracias por todo. A los dos. Shh, oye. ¿Por qué no me enseñas tu auto nuevo? Ven, hermano. Maneja con cuidado. Yo ya vi su auto nuevo. Es fantástico. Oye, qué bonito. Bueno, soñaba con que me pidieran matrimonio de una manera muy creativa. Pero los sueños no siempre se cumplen, ¿no? Tu familia tiene suerte. Fueron los primeros en enterarse. No, aún no lo saben. ¿En serio? En serio. Mira, y yo que pensaba que te habían presionado. Estarán muy felices con la noticia. No creo que se sorprendan. No hay duda de que se lo esperaban. De eso no tengo duda. ¿Te gusta, no? Sí, y vas a dejar que yo lo conduzca, ¿cierto? Si tuvieras licencia, te lo prestaría. Qué gracioso. Nos vemos. Cuídate, nos vemos. Mensaje de Serem. Fue hermoso. Borrar mensaje. ¿Qué esperamos? Propongo hacer un brindis por los novios. Sí, brindemos. Serem, ¿quieres brindar con nosotros? Perdón. Por Banu y Gunei. Por los empresarios. Esto no es negocio. Me caso, Barish. Nos falta gente para celebrar el compromiso. La familia de Gunei debería estar aquí. Tienes toda la razón, mamá. Deberíamos haberlos invitado a la cena, ¿no es cierto? Siguiendo la tradición, ellos deberían pedir la mano de la princesa. Déjate de bromas, Barish. Mira, llevamos los anillos y eso es lo que importa. No era necesario que vinieran hoy. Oye, queremos conocerlos. El matrimonio no es solo la unión entre dos personas. Es la unión de sus familias. Bien dicho, mamá. Deberían estar aquí con nosotros. Entonces tendremos una cena. Muy bien, buena idea. Entonces, me encargaré de organizar algo cuando tengan disponibilidad. Lo apreciaríamos mucho. Pero eso es todo. Esas tradiciones antiguas no van para nada con mi estilo. Permiso. Hermanita, se nota mucho que estás celosa de Serem.